Buenos días, le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar en su casa de oración nuevamente para estudiar su palabra. Bienvenidos a todos los hermanos que estén en Facebook y que más adelante van a estar escuchando este estudio. Comencemos con una oración. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Grande eres sobre todas las cosas. Tú eres Dios creador del cielo y de la tierra. Estás sentado en tu trono, tu Hijo Jesucristo al lado tuyo, tu Espíritu Santo con nosotros, morando en la tierra para consolarnos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que no retorne atrás vacío, que cabe hondo en los corazones de cada uno de los que están escuchando. Padre, ábrenos el entendimiento para entender esas cosas grandes y ocultas que solamente tú conoces. Te damos gracias, Señor, porque tú las revelas a medida de que el hombre va creciendo, que va caminando contigo. Te pedimos, Señor, que en este día te manifiestes con tu poder en la palabra, para gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como un pequeño resumen a la sección número 5, o sea, estamos en la confesión de fe de Westminster. Y estamos hablando entonces sobre el decreto de Dios en el capítulo 3. Y en la sección 5 que la comenzamos en la clase anterior, estamos hablando o estamos diciendo que antes de la fundación del mundo, Dios había escogido, había predestinado hombres, mujeres y ángeles para vida en Cristo y gloria eterna conforme a su eterno e inmutable propósito y el consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad. O sea que nuevamente, antes de la fundación del mundo, esto ocurre antes del Génesis, Dios escogió, Dios predestinó hombres, mujeres y ángeles para vida eterna con Cristo. Entonces, Dios los ha predestinado por su libre gracia y su puro amor, sin prevención de su fe o buenas obras, o sea, de su perseverancia en ellas o de cualquier otra cosa en la criatura como condición o causas que lo mueven a predestinarlos. O sea, Dios ha escogido, Dios ha predestinado hombres, mujeres y ángeles por su libre gracia y su puro amor. El hombre no tiene eso, esta predestinación, el haber sido escogido, no tiene nada que ver con la creencia o las buenas obras de un hombre o la perseverancia que esta persona pueda tener en su trabajo dentro de una iglesia o como su vida como cristiano. Tampoco pues tiene condiciones o causas que puedan mover al hombre para poder lograr esta predestinación. Así que todo esto es por la libre gracia y el puro amor de Dios, completamente ajeno a cualquier actividad, cualquier obra que el hombre pueda estar haciendo. Lo que no hemos discutido es por qué razón Dios pues lo ha hecho de esta manera, y con eso era que culminaba entonces la sección 5 del capítulo 3. Y esta pues dice que Dios hace todo esto para alabanza de su gloriosa gracia. En Efesios capítulo 1, versículos 6, 12 y 14 vamos a encontrar que dice: para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. El versículo 12: a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. O sea que todo lo que Dios ha hecho, la predestinación, la elección del hombre, es para alabanza de su gloria. En el versículo 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posición adquirida de Dios
para alabanza de su gloria. Así que todo lo que Dios ha hecho ha sido para alabanza de su gloria. Todo lo hecho antes de la fundación del mundo, o sea, este plan de redención, el tema de los escogidos para la vida eterna, fue para alabanza de su gloriosa gloria. ¿Qué es la alabanza de su gloria? La alabanza de su gloria, alabanza es concretamente una cosa encomiable y aprobada. Alabanza se define como concretamente una cosa encomiable y aprobada. La palabra gloria significa la opinión, estimación, ya sea buena o mala, sobre alguien resultando en honor, magnificencia, excelencia, preeminencia, dignidad, gracia. O sea, gloria es la majestad real que le pertenece como gobernante supremo en el sentido de la perfección absoluta de la deidad. Así que para alabanza de su gloria, algo que nuevamente alabanza, una cosa que es encomiable y aprobada, y gloria es la aprobación o estimación, buena o mala, sobre alguien resultando en honor, magnificencia, excelencia, preeminencia, dignidad y gracia. O sea que la gloria es la majestad real que le pertenece como gobernante supremo en el sentido de la perfección absoluta de la deidad. Así que cuando Dios hace todo para su alabanza y gloria, pues de lo que estamos hablando es para que sea elogiado y Él sea glorificado, Él reciba todo el honor de todo lo que ha ocurrido. O sea, Él es el que realmente tiene todo la responsabilidad, si lo queremos decir de esa manera. Él es el que lleva, el que carga, pues, o sea, todo el peso de lo que sería el resultado, la consecuencia de la actividad. O sea, Él es el que se lleva la gloria. Dios ha elegido algunas personas para vida eterna. Dios también ha dejado morir a algunas personas en sus pecados. ¿Por qué escogió a algunos y pasó por alto a otros? Para la alabanza de su propia gloria. O sea que, en otras palabras, la persona que se salva es para la alabanza y la gloria del Señor, y la persona que se condena, pues también es para la alabanza y la condena del Señor, y la gloria del Señor. O sea que, en otras palabras, el Señor, pues, no se esconde, yo no lo tengo que defender, porque la palabra es clara cuando Él dice que todo lo que ocurre, tanto el bien como el mal, pues es para la alabanza y la gloria del Señor. Dios manifiesta su gloria en la perfección de su misericordia y amor. Cuando salva a las personas escogidas, Dios manifiesta su gloria en la perfección de su santidad por medio de su ira contra el pecado en la destrucción de los malvados. Así que todo, o sea, tanto el que se salva como el que se pierde, pues es para la alabanza y la gloria del Señor. El Señor está envuelto en esa decisión. Ahora, ¿habrá alguien que pueda discutir y decir que Dios no tiene derecho a hacer estas cosas? Bueno, miren lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 20. Romanos 9, versículo 20 dice así: al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿Tiene el hombre el derecho de cuestionar las obras de su creador? Dios te hace para su alabanza y su gloria. En Juan capítulo 9, versículos del 1 al 3, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento.
Y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Así que en el versículo número 3, el Señor les dice, Jesús respondió: ni este pecó, ni sus padres. Este hombre está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que nuevamente Dios hace a un hombre ciego para que su obra pueda ser manifestada a través de él, para la alabanza y la gloria de Dios. Así que las obras de Dios manifiestan esa perfección de misericordia y amor cuando salva a los escogidos, pero también la obra de Dios, la gloria de Dios, manifiesta la perfección de su santidad en ira contra el pecado. Así que, nuevamente, hombre que se salva, hombre que se condena, es para la alabanza y la gloria de Dios. En la sección 6, o sea, con esto entonces terminamos la sección 5, ahora con la sección 6 del capítulo 3 de la Confesión de Fe de Westminster, leemos lo siguiente: así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito libre y eterno de su voluntad, o sea, el propósito libre y eterno de su voluntad, ha preordenado también los medios para ello. Por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo. Y en debido tiempo, eficazmente llamado a la fe en Cristo por el Espíritu Santo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder por medio de la fe para salvación. Nadie más será redimido por Cristo, eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. O sea, esta sección 6 la podemos desglosar en los siguientes artículos. Número 1. Dios ha designado a los elegidos para la gloria. Y por el propósito libre y eterno de su voluntad, y ha ordenado también los medios para ellos. O sea que nuevamente, Dios designa los elegidos para su gloria. Esto lo hizo por el propósito libre y eterno de su voluntad, y para que el hombre pudiera ser elegido, él también va a dar los medios para ello. Eso es lo que dice ese primer artículo. El segundo artículo dice: los que son elegidos fueron personas que habían caído en Adán, van a ser redimidos por Jesucristo. Redimido significa rescatados, van a ser comprados. O sea, Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser redimidos, pudiéramos ser recomprados de esclavos del pecado. Hemos pasado entonces a ser esclavos de Jesucristo. Así que los elegidos que tienen esa naturaleza caída de Adán van a ser redimidos por Cristo, comprados por Jesucristo, van a ser entonces llamados a la fe, o sea, van a ser llamados a creer por causa del Espíritu Santo que está en nosotros. El siguiente artículo establece que los llamados a la fe en Cristo por el Espíritu Santo entonces van a ser justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder por medio de la fe para salvación. Así que los que están siendo llamados en Cristo por el Espíritu Santo son justificados, son adoptados, santificados y guardados por su poder por medio de la fe para salvación. Y el último artículo de la sección 6 establece que nadie más será redimido por Cristo, o eficazmente llamado, o justificado, o adoptado, o santificado, o salvado,
solamente los elegidos, o sea que fuera de los elegidos no son redimidos, los que no son elegidos, pues no son redimidos, no son justificados, no son llamados, no son justificados, no son adoptados, no santificados y salvados. Así que solamente los elegidos son los que reciben ese llamado, justificación, adopción, santificación y salvación. Veamos un poquitito más a fondo cada uno de estos artículos. Comenzando por el primer artículo de la sección 6, donde dice que Dios ha designado a los elegidos para gloria y por el propósito libre y eterno de su voluntad, y ha preordenado también los medios para ello. Así que Dios ha designado a los elegidos para la gloria. Y a estos que esto lo hizo por su voluntad, y también nos está dando los medios para que podamos llegar a ello. O sea, Dios provee el medio para los elegidos. En primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 2, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Nuevamente está hablándole a un grupo que están en la dispersión de la iglesia de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora note cómo dice el final del versículo 1: elegidos. Y ahora comienza entonces el versículo 2: según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicados. O sea, el medio que Dios nos da para ser salvos aparece entonces en el versículo 2, donde dice: por la obra santificadora del Espíritu. Así que el medio de la salvación, por la obra santificadora del Espíritu. Veamos Efesios 1, versículos 4 y 5, donde dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, nuevamente antes del Génesis, para que fuéramos santos y sin manchas delante de él, en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Dios nos da el medio para la salvación, y el medio para la salvación en este versículo lo vamos a encontrar en el versículo 5, donde dice que es mediante Jesucristo. O sea, Dios nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo. Así que nos dio el Espíritu Santo para creer, para que nos testifique de Jesucristo, para que nos enseñe todas las palabras. Y ahora, por medio de Jesucristo, es que nos está dando entonces la adopción. Así, el medio para la salvación en el verso 5, entonces, es mediante Jesucristo. En Efesios 2, capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Okay? Así que nuevamente, Dios nos provee el medio para la salvación cuando fuimos creados en Cristo Jesús. Así que tenemos el Espíritu Santo, mediante Jesucristo, fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, este versículo es claro. ¿Cuál es el medio para la salvación? Dios os ha escogido desde el principio para salvación,
Y mire lo que, cómo termina: mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que Dios nos escoge, Dios nos da el medio para que podamos ser salvos. Nos dio su Espíritu Santo, nos está, porque no, que el Espíritu Santo es el que nos, nos ayuda en nuestra fe, en creer lo que dicen las verdades de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y también nos da testimonio de Jesucristo. Nos dio a Jesucristo, mediante Jesucristo, para la salvación. Entonces, pues, hemos sido escogidos mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El segundo artículo, pues, entonces establece que los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo. O sea, solamente Cristo redime. ¿Qué significa la palabra remisión? La palabra redimir significa que Él me compra con su sangre. O sea, que yo era esclavo del pecado, ahora Cristo me redime, Cristo por su sangre me compra. Y este entonces paso a ser ahora esclavo de Jesucristo. O sea que sigo siendo esclavo, lo único que he pasado de un dueño a otro. Antes era esclavo del pecado, ahora soy esclavo de Jesucristo para buenas obras. Aunque por buenas obras no me voy a salvar. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, los versículos 9 y 10. Porque no nos ha destinado Dios para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, Dios quiere que seamos salvos. Esa es su voluntad, que el hombre se salve, se arrepienta de su pecado y se salve. Y esta salvación por el medio de Jesucristo, la obra de Jesucristo en el Calvario, por medio de la fe que se nos da a través del Espíritu Santo. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, el versículo 10, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos justamente con Él. O sea, en otras palabras, estemos despiertos o dormidos. Lo que quiere decir estemos en vida hoy día o estemos muertos en una tumba, dormidos. Dormidos, o sea, nuevamente, a lo que está haciendo referencia es al estado eterno de la muerte antes de la segunda venida de Jesucristo. Y eso lo puede, o sea, el hombre que se salva va a un lugar llamado el seno de Abraham, y eso lo puede encontrar en Lucas 16, versículos del 19 al 31. Así que nuevamente, Cristo murió por nosotros para que ya sea que estemos vivos hoy día o dormidos en una tumba, o sea, en el seno de Abraham, vivamos juntamente con Él. Tito capítulo 2, versículos 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. O sea, solamente somos redimidos por Jesucristo, redimidos de toda iniquidad, y somos purificados a través de esa obra, somos purificados a través del Espíritu Santo. Así que la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. El tercer artículo de la sección 6 establece lo siguiente: en debido tiempo eficazmente llamados a la fe en Cristo por el Espíritu Santo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder por medio de la fe para salvación. ¿Okay? Así que somos llamados a creer en Cristo a través del Espíritu Santo. Y estos que creen en Cristo por el Espíritu Santo
van a ser justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder, por medio de nuestra creencia para salvación. Así que justificados, recuerden que significa que somos pecadores, pero a causa de que Dios nos mira a través de Jesucristo, entonces Dios no ve a un hombre pecador, Dios ve a un hombre justo, ve a un hombre sin pecado. Adoptados, es que somos adoptados al reino de Dios como hijos coherederos con Jesucristo. Santificados, a lo que significa es que nos apartamos del pecado, o sea, nos movemos a santidad. ¿Dejamos de pecar? No. Pero en otras palabras, sea nuestro deseo, nuestro sentir aborrecer el pecado, que nos aleja de Dios, aunque no podamos dejar de pecar porque no vamos a dejar de ser pecadores, pero en santidad llevemos entonces una vida aborreciendo el pecado, no deseando pecar, y esto pues nuevamente guardado por su poder, por medio de la fe para salvación. Mire lo que dice Romanos entonces, Romanos 8, versículos del 28 al 30. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. O sea, somos llamados conforme al propósito de servir al Señor. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primogénito no porque Cristo fue creado como el primero, sino primogénito en términos de posición. Acuérdense que está hablándole a una hierarquía, le estaba hablando a una sociedad que trabajaba con hierarquía. Así que a los que de antemano conocí también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito de muchos hermanos. Entonces, a estas personas que el Señor predestinó, a esto lo llamó. A los que llamó, los va a justificar. Y a los que justifica, los va a glorificar. Bueno, aquí se nos saltó entonces la palabra, nos va a santificar y luego nos va a glorificar. O sea, el término de justificar, como ya lo hemos dicho, justificar es cuando Dios mira a un hombre pecador a través de Jesucristo, y cuando lo mira a través de Jesucristo, sabe que es un hombre pecador, pero no mira el pecado en esa persona, aunque la persona no deja de ser pecadora. Esta persona que él justifica lo lleva a santidad. En otras palabras, pone la palabra de su palabra en el corazón y en la mente de cada persona para que se sometan a la ley de Dios. Y nuevamente se aparte del pecado, aunque el hombre no deja de ser pecador. Y a eso también, o sea, a los que él mira sin pecado, a los que él lleva a santidad, él los va a glorificar. Ahora la pregunta es, ¿cuándo es que nos va a glorificar? Nos va a glorificar ya cuando lleguemos al estado de la muerte. O sea, que hay tres garantías para el hombre. El hombre nace pecador, vive pecador y el día de su muerte va a ser pecador. La segunda garantía es que todo hombre nacido de mujer va a experimentar la muerte. Muerte significa separación. ¿Separación de qué? Separación del espíritu y del cuerpo. Cuando el cuerpo deja de trabajar, el espíritu se separa del cuerpo. La resurrección es la palabra opuesta, o es la acción opuesta, donde el espíritu regresa al cuerpo. ¿Okay? Entonces, glorificación es cuando muere el hombre, que sería entonces la tercera garantía. El hombre pasa entonces a un estado eterno,
y en ese estado eterno es para el seno de Abraham, o sea, la presencia del Señor, o el estado eterno de condenación en el Hades. Y a esos que van entonces al estado eterno los va a glorificar un cuerpo glorificado, sin manchas, sin arrugas, sin malos deseos, o sea, todo sin mala memoria, o sea, todo eso va a ser, va a ocurrir el día que entonces el cuerpo deja de trabajar y se separa el espíritu del cuerpo. Así que ahí es donde viene entonces la glorificación. Romanos capítulo 8 y versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. ¿Okay? Así que nuevamente eso va a ocurrir. O sea, la adopción como hijos ocurre cuando somos salvos, somos adoptados, recibimos esa herencia. La redención de nuestros cuerpos va a ocurrir entonces cuando seamos glorificados en el momento de la muerte. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 6. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de él, en amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13 dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener, versículo 4, una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Así que nuevamente, solamente los escogidos van a ser redimidos por Jesucristo. El artículo 4 entonces da el opuesto. Nadie que sea escogido será redimido por Cristo. Solamente los escogidos son redimidos por Cristo. Los que no son escogidos serán redimidos, no serán redimidos por Cristo. O eficazmente llamados, o justificados, o adoptados, santificados, o salvados, solamente los elegidos. O sea, Cristo cuando estaba orando, luego de, o sea, por los discípulos, luego de la última cena, en Juan 17, versículo 9, dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. O sea, que en la oración de Jesucristo, Cristo no estaba orando por el mundo pecador que no cree en él. Cristo solamente estaba orando por lo que el Padre le había dado. Romanos 8, 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. O sea que nuevamente, no todos son llamados, no todos son escogidos, no todos son predestinados para la salvación. Solamente los que son llamados conforme a su propósito. Romanos, supongo que sigue la línea de pensamiento del capítulo 8, Romanos 8, 38 y 39, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la pregunta es, ¿qué te puede separar? Si, esa es la garantía de la salvación. Si estamos en la mano de Dios, si Dios nos ha escogido y nos ha salvado, ¿qué nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor? Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles caídos que son los demonios, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada tendrá el poder para separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. En Juan 6, versículos 64 y 65. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, o sea, volvemos nuevamente al tema, que los que no son redimidos no van a ser salvos. ¿Por qué razón? Porque hay algunos de vosotros que no creéis. Eso es lo que dice Juan 6, versículo 64. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. O sea, Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar. El Señor sabía que los judíos no iban a creer en él. El versículo 65, y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. O sea, que el hombre que llega a Jesucristo es porque el Padre le permite llegar a Jesucristo. O sea, eso de que yo acepto a Jesucristo hoy, bueno, Cristo es el Padre es el que te tiene que aceptar para que tú puedas llegar a Jesucristo. Juan capítulo 8, versículo 47, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Solamente los hombres de Dios pueden discernir las palabras de la Biblia. Solo los hombres de Dios escuchan la voz de Dios. Solamente las ovejas escuchan la voz de su pastor. En Juan 10, versículo 26, dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Okay? Así que no todos los hombres están destinados para ser redimidos porque no creen. Primera de Juan 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿Sí? Así que nuevamente, dentro de la iglesia, hay personas que levantan las manos y dicen, Señor, Señor, pero como dice la Escritura, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Están en la iglesia, pero no son de nosotros. Porque si son de cristianos, si son de Cristo, si son de enviados del Padre, permanecen en la doctrina del Señor. Y entonces, pues nuevamente, no dan el fruto, en la salvación, en la conversión, en el arrepentimiento, tiene que ser evidente por un fruto de conversión. Así que nuevamente, pues, no todo el que dice Señor, Señor verá el reino de los cielos. De hecho, en ese día vendrán al Señor Jesucristo y le dirán, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre sanamos muchos enfermos. Y el Señor les va a decir, mira, nunca te conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Así que nuevamente este cuarto artículo establece exactamente eso. Establece el hecho de que no todos van a ser salvos, porque Dios no le está concediendo la salvación. Es Dios injusto. Y Pablo en Romanos 9:14 dice, de ninguna manera, Dios es un Dios de justicia.
O sea, tendré misericordia del que tenga misericordia, tendré compasión del que tenga compasión. Pero la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y eso es lo que está diciendo. Así que estos cuatro artículos que hemos visto entonces en esta sección 6, o sea, comenzamos hablando primero que todo era para la alabanza y la gloria del Señor, o sea, que todo el que se salva, todo el que se pierde, es para la alabanza y gloria, el elogio y el honor que se amerita al Dios creador, que Dios ha escogido algunos para la salvación, y al escoger algunos para la salvación, pues nos ha dado los medios, nos ha dado la muerte de Jesucristo en la cruz, nos está dando su Espíritu para que nos enseñe las cosas grandes y ocultas de la palabra, para que aumente nuestra fe, para que podamos creer que solamente pues Dios es el que justifica según Romanos 8, y a medida de que justifica también santifica, y luego entonces es el que nos va a glorificar en el día de la muerte. Y que nuevamente pues no todos los hombres han sido predestinados para la salvación, no van a ser redimidos por ese sacrificio de Jesucristo. A Dios sea la gloria. Te damos gracias, Padre, por este día. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por las cosas que tú nos enseñas a través de ella. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia de este pueblo que genuinamente te busca, pero que tristemente está engañado por falsos maestros. Tú conoces los corazones, tú conoces los pensamientos, tú conoces las consecuencias de las acciones y las razones por las acciones. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ese pueblo y nos des la oportunidad de poder, a través de tu Espíritu Santo, traerles la palabra de la sana doctrina de la verdad, la palabra que da vida, la palabra que nos lleva a la salvación. Solamente tú conoces a los escogidos. A nosotros nos toca seguir ese mandamiento de predicar el evangelio a toda criatura. Pon, Señor, esas personas a las que tú quieres hablarles en nuestro caminar, que podamos, Señor, traerles la palabra de aliento, la palabra de la verdad, puedan reconocer que solo tú eres Dios sobre todas las cosas, que solo el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es el único que tiene mérito para la salvación, que solamente tú escoges los salvos. Te damos gracias, Señor, por los que has escogido. Ten misericordia de todos nosotros, Señor, porque de ti dependemos, de ti necesitamos todos los días. Señor, cuídanos en nuestro caminar. Pon tu palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, revélanos cosas grandes y ocultas que no conocemos aún, para la gloria y honra de su nombre. Amén.